Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a Resiliencia Educativa. Mi nombre es María de los Ángeles. Hoy vengo a hablarles sobre algunos tipos de criminalísticas de campo. Como bien sabemos, esto se encarga de ir al sitio del suceso, aplicando diferentes tipos de técnicas sin improvisación. Como esto, tenemos un ejemplo la observación, protección, fijación, colección, embalaje, rotulado, etiquetado, traslado y preservación de todos los datos de interés criminalístico. Criminalística nocturna es aplicando todos los usos de una criminalística de campo, pero en un hecho nocturno con el uso debido de materiales de iluminación y además reactivos fluorescentes. Criminalística subacuática es una especialidad de la criminalística de campo, quien se encarga de aplicar todos los métodos y técnicas de sumersión. Esta área de investigación forense es muy importante porque nos proporciona una facilidad de recolectar indicios, restos humanos, armas o cualquier objeto de valor significativo para la investigación y así ayudar a esclarecer algún delito que se haya cometido en un lugar, en este caso en el ambiente subacuático. La criminalística de laboratorio es aquella que se encarga de verificar los trabajos científicos necesarios para descubrir las huellas del delincuente y los indicios de ilícito, y además identificar a los reincidentes y dar a los jueces la prueba inicial que pueda orientarlos. Criminalística informática. Esta se encarga de realizar un estudio criminalístico que se caracteriza en las evidencias informáticas, así con el objetivo de aportar elementos para el esclarecimiento de los hechos delictivos. Sabemos que hay otros tipos de criminalísticas, pero quisimos abordar los más interesantes. Si desean saber más al respecto, no olviden seguir nuestras redes sociales donde estaremos subiendo más información. Les agradecemos por acompañarnos en este video. Hasta pronto.